4 laboratorios procesan pruebas PCR de COVID-19. Referencia, Amadita, Padre Arribas, que lleva unas 3 semanas sin insumos, según el Ministerio y el Laboratorio Nacional. ¿Cuántas pruebas a diario procesan en promedio cada uno de estos laboratorios? Yo le diría que el 75% lo hace referencia. Le pregunto esto porque la realidad es que cuando uno llama referencia, hay una lista larguísima, no por culpa de ellos, sino porque si es el que más hacen y es el que más casos tienen, pues sencillamente nos dicen a nosotros que no dan abasto. Y hemos llamado a otros y desde que uno llama sale la grabación que dicen no tenemos disponibilidad. Hay otros que han dicho a la franca que no tienen los insumos. Y en el Laboratorio Nacional, para agendar la prueba, también hay una larga espera. Primero, hay que gestionarla a través de la dirección del área, y entonces tienen que agendar la toma de muestra, después tienen que hacer el traslado al Laboratorio Nacional. Entonces hay pacientes que en esta espera, que se le ha demorado tanto, se dan por vencidos y otros han fallecido sin saber realmente si tienen COVID o no. Este problema continúa, o sea, es una realidad que el que está buscando una prueba, porque me llegan a mí los casos a diario de personas que están desesperados, sigue siendo una realidad con respecto a la toma de muestra de una prueba. Mire, yo siento que la tensión sobre la realización de pruebas ha bajado con relación a cómo estaban. Esa es mi impresión. Usted no ha llamado entonces. Usted ha llamado tratar de conseguir una prueba. Ojo con el tema de las llamadas. No llamada al 462. Llamado de personas que llaman. A los laboratorios. Uh-huh. A los laboratorios. Nosotros hemos montado incluso unidades ya para servir al Laboratorio Nacional de Acción Rápida. Y ahora estamos montando una unidad para la toma de aquellas personas que llaman, así como llaman a referencia, si llaman al Laboratorio Nacional, van a tener una unidad allá tomando la muestra. Pero no de inmediato, doctor. De inmediato. No de inmediato. O sea, el viejo sistema del laboratorio, yo le puedo asegurar, porque el viceministro es quien lleva a cabo ese proceso, la notificación e inmediatamente se procede a realizar la prueba. Asegura que las pruebas en el Laboratorio Nacional se realizan a través de las direcciones de área del Ministerio a personas sintomáticas y que hayan tenido contacto con algún infectado. Tal es el caso de Alfredo Candelario. Tanto él como su esposa deben trabajar, lo que les obliga a dejar a su pequeño en manos de un tercero. En ese mismo lugar lo cuidan desde que nació. Sin embargo, desde la semana pasada, algo les inquieta. Hace unos días nos dimos cuenta que la madre de uno de los niños que atiende junto a mi hijo dio positivo al coronavirus. En ese momento decidimos buscar ayuda de las autoridades, tener acceso a la prueba porque es muy probable que el niño también sea positivo al coronavirus y sea asintomático. Entonces, en ese momento decidimos llamar a las autoridades, llamar a los laboratorios, a ver cuál era el acceso que podíamos tener a las pruebas, porque son 8 niños que atienden en la casa y es muy probable que sean asintomáticos y puedan contagiar a los padres. Su búsqueda no tuvo fruto en el sector privado tras llamar a 2 laboratorios. Tienen una cola enorme. Tienes que esperar muchísimo tiempo haciendo turno. ¿Sabes lo que son 40 minutos en una llamada telefónica? Es muy difícil llamar a acceder a las pruebas a través de los laboratorios. Gracias por llamar al Centro de Atención Ciudadana del Gobierno Dominicano. Tampoco consiguió respuesta en el sector público, llamando al asterisco 462. En primera instancia llamó mi esposa y la transfirieron desde el gobierno. Le dijeron que tenía que llamar a la regional de salud. En la regional de salud, a ella le dijeron que no podían hacernos las pruebas porque no teníamos ninguno síntoma. Alfredo insistió y volvió a llamar. Las sugerencias son tratar de
llamar o visitar la pediatra del bebé. Y que, según el criterio de la pediatra, ella le haga la indicación. Nosotros lo que pensamos es que desde las autoridades podrían ir a hacer un levantamiento a la casa, podrían intervenir la casa, porque podrían estar infectados 4 o 5 familias de varias personas y eso sería un foco de contagio. Entonces, estoy llamando para ver si desde allá podrían, qué sé yo, intervenir la casa, hacer un operativo y en ese mismo operativo hacerle la prueba, porque son más de 15 personas. Pues en ese caso tiene que ser con la Dirección Provincial de Salud. La Dirección Provincial de Salud, directamente. Entonces, el número 829-542-642-6991. Uno se siente en un limbo, porque verdaderamente no hay acceso a la prueba. Es una odisea. La persona que quiere tener acceso a la prueba se le está haciendo imposible acceder. Reproducimos la llamada para que el ministro la escuchara. Pues en ese caso tiene que ser con la Dirección Provincial de Salud. La Dirección Provincial de Salud, directamente. La persona llama al 462 y después la misma persona tiene que llamar a la regional, donde no le contestan. Pero fíjese que hay un defecto más en el 462. ¿Qué dirección tenía ese señor? ¿Qué teléfono él dio ahí de información? No hay ningún seguimiento. Porque quien está entrevistándola, lo primero que tiene, ¿de quién hablo? ¿Dónde usted vive? ¿Qué teléfono? Demos un número de referencia. Es lo primero. Ya ese caso se perdió. Entonces, pero no, vamos a ver. O sea, dar las referencias básicas que ubiquen a ese paciente dónde está y cuál es su situación. Ah, usted tiene un hogar de esta naturaleza. Esa doctora que estaba respondiendo debió tomar ahí de que alguien le está cuidando y ser más meticulosa y averiguar el dato. ¿Para qué? Y tiene la dirección. Si ella le está dando esa dirección, debe, se supone, que notificar, porque ahí hay gente y personal de aquí del ministerio también que debe hacer la notificación de ese caso. La dirección está haciendo actividades permanentes y no sé, que saliera, me gustaría que hagan una llamada ahora a ver si toman el teléfono en este momento. Debe intervenir tan pronto son puestos al tanto de la situación. ¿No debe el 462 ya referirlo directamente a la dirección? Debiera inmediatamente y que le dé la dirección del centro donde se está cuidando a su niño. Deme la dirección. Para Alfredo, lo más grave sería estar contagiados y exponer a otros. Y al final necesitamos salir a trabajar, necesitamos salir a hacer compras al supermercado y no tenemos confirmación si verdaderamente estamos contagiados, tenemos el virus o no lo tenemos. Entonces, eso es de suma gravedad, son 8 niños que hay. No sentí que verdaderamente como que le importara la situación, porque no me dieron esa asistencia fiel que tú estás esperando cuando tú presentas un problema, una gravedad como esta. Ese es solo un ejemplo, porque yo tuve acceso a que esa persona le dije llama y graba. Pero ese es solo un ejemplo del que yo recibo a diario, doctor. Y ahí es donde hay una dificultad. Sé que tienen líneas, sé que están contestando, pero ¿lo estamos haciendo bien para que la población reciba las respuestas necesarias? Mire, yo lo que puedo decir, no defiendo los déficits que se puedan evidenciar, todo lo contrario. En la entrevista del pasado lunes, creo, una periodista me preguntaba precisamente sobre problemas en el 911 que se mandó a investigar. Este sería otro más. Pero fíjese que todo el personal se supone que debe tener la suficiente capacidad para saber
que una notificación de esta naturaleza no puede dejarse perder. Por eso los refieren al número 2 cuando se trata de COVID y no de otra cosa. Se supone que ellos deben inmediatamente poner a ese ciudadano en contacto con los instrumentos de acción que el sistema tiene establecido. No que el ciudadano salga a buscar quién le va a atender, sino contactar a la dirección, pasarle la información o la nota con los teléfonos y la dirección de ese señor para ser contactado. Es decir, sin lugar a duda, ahí hay un fallo tremendo en ese sentido. Hasta la realización de una prueba rápida hubiese calmado la ansiedad de Alfredo y los otros padres de los menores de la guardería improvisada. Hasta la fecha, las autoridades han contabilizado resultados para unas 35.500 de estas pruebas. Menos de 2.000 han dado positivo. Hablemos de las pruebas rápidas y hablemos de los resultados. ¿Han funcionado o no han funcionado? En un principio dijeron que iban a incluir esos resultados en el boletín que dan todos los días. Luego dijeron que un 45% no era confiable. Sin embargo, se han utilizado en San Francisco, en Puerto Plata, en todos los operativos. Yo misma tengo personas que han dado negativo en la prueba rápida y por PCR han dado positiva en cuestión de 24 horas. Entonces, ¿están funcionando o no están funcionando y qué han dicho? El ministerio siempre dijo desde el principio que entendía que las pruebas rápidas eran un recurso de estudios epidemiológicos, serológico básicamente, y está haciendo una encuesta serológica a nivel nacional, para lo cual pues se ha trabajado con la ONE en la preparación de ese estudio. ¿De qué ha servido hacer las pruebas? Si usted me dice que no son confiables. Hay muchas marcas. Fíjese que nosotros hemos ido autorizando marcas que cogíamos, la mandábamos a las DPS y al Laboratorio Nacional para cruzarla y saber el grado de sensibilidad y de efectividad que puedan tener. Las que vinieron de China, que trajo el candidato del partido de gobierno, ¿esas están aprobadas? Nosotros no las recibimos nunca. Nunca las recibimos. ¿No las recibieron? ¿Y entonces quién las está aplicando? ¿A dónde están? Bueno, yo no sé si ellos sometieron la marca, porque ni siquiera la conozco. Hay aprobadas algunas marcas que fueron probadas de que tenían un grado de sensibilidad adecuada. Tengo entendido, por lo que he escuchado en las ruedas de prensa, que ustedes no han comprado pruebas rápidas. Nosotros hemos recibido todavía donaciones en cantidad. ¿Y han utilizado todas, todas marcas? Y la hemos utilizado, hacemos las pruebas. Nosotros la sometemos a examen, la cruzamos incluso con PCR positivo, con fines de que de determinar la sensibilidad que tienen. Y esas son las que nosotros usamos. Nosotros acabamos de recibir de una fundación de Corea 10.000 pruebas y estamos haciendo el mismo proceso. Los dominicanos que han regresado en vuelos ferry han sido sometidos a las pruebas rápidas, aparte de ser llevados a centros designados para una cuarentena de 14 días. Pero ese flujo de pasajeros es mínimo en comparación con la reanudación de las operaciones comerciales en los aeropuertos, pautada para el 1 de julio. Más de 30 vuelos desde Estados Unidos ya están programados para esa primera semana. ¿Qué protocolos se van a implementar en ese momento cuando se reabran los vuelos? Nosotros estamos trabajando justamente en definir cómo sería el protocolo para fines, por ejemplo, de hotelería. Y igual que el Ministerio de Turismo, que tengo entendido que también ha hecho un siguiendo algunos patrones internacionales que se están siguiendo, revisiones en ese sentido, y que ahora estamos realizando eso. A unas 2 semanas y media de la llegada de los primeros vuelos, hay borradores, dice, pero nada concreto aprobado. Medidas muy diversas, desde exigir un PCR a quien quiera entrar al país, por ejemplo. Van a tener que venir con esa prueba.
O sea, ya en mano. Estoy mencionando cosas que pudieran, el protocolo no está aprobado, que pudieran ser introducidas para garantías del país y de las instituciones que lo van a recibir y de la comunidad de que viene una persona con un PCR negativo con un tiempo preestablecido, porque no es que usted hace un mes se hizo un PCR y estaba bien y me va a usar ese para usted llegar aquí. Ahí no estamos en nada. No, estamos hablando de que tiene que ser reciente. Otros posibles protocolos. Las limitaciones de circulación desde el aeropuerto, cómo se van a transportar los turistas que lleguen allí, qué evaluación adicional se deben hacer in situ aquí en territorio nacional, que dé garantía de que la información que se trae es o no es. O debiéramos nosotros practicarle un PCR a todos los turistas que lleguen. ¿Y qué hacemos con ellos? No, porque si ¿nos ponemos en cuarentena? Sí, tendría que tomarse, sin lugar a dudas. Pero los que salen negativos, ¿qué hacemos con ellos? Irían a su hotel, estarían su estadía. ¿Habría que limitar la salida de los hoteles a los turistas? Esas son de las preguntas que hay que responder en un protocolo que permita la apertura de la actividad turística nacional, pero que le dé garantía no solamente a los empleados de los hoteles y a la comunidad, sino al país. La apertura de la docencia presencial, pautada para finales de agosto, es otro de los retos a vencer. Nosotros preferimos esperar la conclusión de los ciclos de apertura que tenemos para tomar una decisión en ese sentido, porque en gran medida eso va a estar condicionado por la condición sanitaria y la evolución de la epidemia, no solamente para la parte de educación, sino para los otros renglones que están pendientes de apertura. Es decir, esto va por fase, pero nosotros tenemos que tener las estadísticas a mano que nos digan si de manera segura podemos expandir y qué esperar, más positividad con letalidad controlada, tasa de positividad exactamente igual sin muchas variaciones, que podamos, digamos, armonizar la actividad económica sin que el sistema hospitalario se vea amenazado en su capacidad de respuesta. Esos son los balances que hay que establecer. Si usted me dice que yo tome los datos de hoy y puedo abrir para una segunda etapa, yo le diría sí, yo creo que estamos dispuestos y preparados para eso por la parte hospitalaria y por los datos epidemiológicos que tenemos con la tasa de recuperación que estamos teniendo en los casos positivos, que la gente está mirando. Sí, hay más casos positivos, pero miremos la línea de recuperación que lleva. La mayoría de la gente se está recuperando y nuestra tasa de letalidad es baja. En breve, la reapertura en otros países que ha provocado nuevas restricciones. ¿Teme usted que algo similar pudiera ocurrir en nuestro país? Yo no hablaría de temor, hablaría de preparación. ¿Pero cómo usted le garantiza ahora a la población que cree que se están manipulando los datos? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-83. Este es El Informe con Alicia Ortega. Países como Alemania iniciaron su lenta desescalada, pero debieron dar marcha atrás por un rebote de contagios. En este hemisferio, por ejemplo, en Argentina ahora consideran restringir el transporte y salidas a correr en la ciudad. Y en Chile, la apertura trajo consigo un ingrediente amargo. Se desbordó el sistema sanitario. ¿Teme usted que algo similar pudiera ocurrir en nuestro país? Yo no hablaría de temor, hablaría de preparación. Nosotros hemos ampliado el número de camas disponibles para eventos como este. De inicio, nosotros no teníamos ni siquiera 600 camas y ya hay más de 3.000 camas disponibles para COVID. De inicio, nosotros, acuérdese cuando se discutían
el tema de los ventiladores y los IPAF que teníamos, que eran muy pocos. Y en la medida en que avanzaba la epidemia, el país ha podido dar respuesta. Yo me baso en el balance de resultados. Creo que el país ha respondido bien, su sistema hospitalario no colapsó. Cuando Salud Pública da esos números de recuperados, ¿cómo verifican esa recuperación y cuándo considera Salud Pública que un paciente está recuperado? Para eso tenemos un protocolo que se que ya establecido. Tenemos dos cosas. Pacientes hospitalarios necesitan realizarse una prueba de PCR negativa. Para PCR negativa indica que ya pasó su proceso de COVID. En el caso de los domiciliarios, tienen que cumplir el ciclo de los 14 días, evaluación, no hay sintomatología ninguna reportada en los próximos 21 días, para nosotros queda de alta inmediatamente. O sea, ustedes consideran, corríjame si estoy equivocada, que después de 21 días ya la persona se ha recuperado. Sin sintomatología de ningún género. Para nosotros está recuperada. No hay que validarla con ninguna prueba nuevamente. Domiciliaria simplemente, fíjese que es un caso leve, no hospitalizado. Nosotros la validación es la evaluación que se hace de si hay sintomatología o no y el tiempo transcurrido después del inicio del proceso. Hacia ningún paciente. Las autoridades han apostado a la disminución de la tasa de letalidad, que llegó a 5.8% el 12 de abril y ahora se sitúa en 2.6%, aunque esta semana pasada murieron 66 infectados, la segunda cifra semanal más alta desde que comenzaron a reportar las defunciones. Tenemos un desafío sanitario. ¿Cómo combinar el desafío sanitario con la apertura económica y mantener un balance de tal naturaleza que nuestra capacidad de respuesta hospitalaria o clínica no quiebre, no pase como Chile, y por otro lado, que la mayoría de la gente pueda recuperarse aún habiendo estado positivo como está pasando actualmente? Y por otro lado, poner atención, sobre atención, al tema de los vulnerables. Yo creo que ahí está uno de nuestros grandes desafíos en este momento. Que nuestros mayores no se afecten porque habitualmente coincide con que son los que tienen comorbilidades. ¿Cuáles son esas comorbilidades que han provocado más problemas? La hipertensión en primer lugar, cerca del 26-27% de todos los fallecimientos tienen que ver con hipertensión arterial. Un 22-23% con diabetes mellitus. Una proporción que tiene que ver con personas con crónicos renales, otros con asma bronquial, otros con factores condicionantes como la obesidad. La preocupación, los que se exponen sin tomar las medidas de distanciamiento. Nos llegaron varios escenarios esta semana. Una repartición de arroz donde todos corrían despavoridamente. Algunos sin máscaras, otros hasta con niños en brazo. Una repartición de alimentos en Higüey, donde los participantes se aglomeraban desesperadamente. Y un bandereo en plena Churchill con Avenida 27 de Febrero en la capital. Mostramos las imágenes al ministro. ¿De qué fecha es eso? Esto pasó hace dos días. No importa la naturaleza de la actividad, sea esta política, religiosa, social, de la que sea. El Ministerio de Salud Pública ha dicho y ratifica que el distanciamiento físico tiene que respetarse. Pero, ministro, las autoridades no deberían tomar cartas en el asunto. Yo pienso que sí. No hay diferencia que si fuera un colmadón. Desde el punto de vista sanitario no hay ninguna diferencia. Y aquí ya eso es un proceso político en el que la propia Junta Central Electoral debiera tomar medidas que ayuden
a evitar ese tipo de cosas. Y yo apelaría a los candidatos a que tomen las medidas de previsión en ese sentido para evitar ese tipo de cosas, porque es preferible que vayan casa por casa y entreguen una bolsa a que estén haciendo actividades de aglomeración de esa naturaleza. Someto a votación. Justo durante nuestra entrevista, la Cámara de Diputados aprobó el quinto estado de emergencia por 17 días adicionales. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad congresional el hecho de que sepamos de que estamos en medio de la epidemia, que esto no se ha ido, esto no ha pasado. Cualquier idea o espejismo acerca de que esto ha pasado, sencillamente es una falsía. Uno de los candidatos principales está enfermo, según vimos en la prensa. Entonces, esto no es un juego. Estamos obligados a mantener todo este proceso bajo control para que esto no se nos vaya de la mano y pase tipo Chile. Eso es automático, señor presidente. Sin embargo, la oposición en el Congreso asegura que el gobierno utiliza el toque de queda para beneficio de su candidato presidencial. No veo razones para que, con los números que estamos teniendo y la situación, abramos, digamos, el VAR y empecemos a jugar a que no tenemos COVID y que, por tanto, esto todo está resuelto. Pero ¿cómo usted le garantiza ahora a la población que cree que se están manipulando los datos, que cree que se están manipulando los datos de contagiados o los datos de fallecidos? ¿Cómo se le garantiza a la población, según sus palabras, que no es así? Yo la fe que puedo dar es, en todas las revisiones que hacemos, que aquí se sigue los reportes que llegan de instituciones. Esto no lo inventamos nosotros. Un hospital que me reporta a mí un caso por el Sistema Nacional de Vigilancia, no soy yo, ni es él, ni es la Dirección de Epidemiología. Es el hospital y es la clínica la que reporta, que está por ley obligada a reportarlo. Eso, o sea, no somos nosotros aquí. Ellos tienen que hacer el reporte. Igual que las direcciones provinciales de salud tienen que hacer un reporte con identificación de eso. Esos muertos, pero ¿y cómo se tapan los muertos? Es imposible. Entonces, luchar contra una opinión en un contexto electoral de esa naturaleza para mí es muy difícil. Al preguntársele esta mañana en rueda de prensa su opinión sobre el inicio de la tercera fase este próximo jueves, dijo, y cito, esa opinión la daría frente al presidente cuando presentemos las evidencias que digan si podemos movernos hacia adelante o si contrariamente podemos contener la expansión y extender esta fase un poco más, aumentando las medidas de control con fines de contener este pico que era esperado. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Espero no se vayan y me acompañen también en la emisión de Estelar de Noticias.